Voy a comerme un pedazo de hambre, que me muero el hambre. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo andan? Vale, en este video quiero hablarles sobre mi experiencia en YouTube. Estoy 100% seguro que obviamente a nadie le importa, pero bueno, en realidad no sabía qué hacer ni qué grabar y entonces pues, ¿por qué no grabarlo, no? Contar mi experiencia en YouTube, contar, no sé, quizás sacas algo bueno de aquí, no sé, quería grabar, ¿sabes? Aparte, estaba tratando de escribir un guión para este video porque, o sea, quería hacer un buen video, pero la verdad es que no sé ni qué hacer y así que pues, prendí la cámara y empecé a grabar como loco, así que veamos cómo queda este video de mierda, ¿no? Qué bien escribo. Bueno, antes de continuar o empezar o lo que sea, puedes ir a seguirme en Instagram, estaría muy piola. Publico estupideces, bueno, que ya ahorita estoy dejando de publicar tantas estupideces, pero bueno, sí que me estaría muy cosco. Vale, no me acuerdo realmente muy bien, ¿sabes? Pero cuando tenía como 7 años, sí, creo que eran 7 años o 10 años, por ahí la verdad. La cámara de mierda del celular a cada rato me está desenfocando, bro. Cuando tenía esa edad, me acuerdo que me regalaron una tablet, en aquel entonces una tablet grande. Y en esa tablet me la pasaba jugando videojuegos. Era lo más divertido que yo hacía, o sea, me encantaba eso realmente. Estaba literalmente super viciado, 24-7 jugaba videojuegos. Y estaba tan loco, hermano, que literalmente yo jugaba desde que me levantaba generalmente. A veces me levantaba temprano, a veces tarde y a veces ni siquiera dormía. Y eso que apenas tenía 7 años. O yo creo que tenía 10 años, realmente no me acuerdo, pero por ahí era muy menor, la verdad. Vale, yo estaba muy viciado con el Minecraft. O sea, jugar Minecraft era un sueño, no sé si a ti te ha pasado, que, o sea, Minecraft, bueno, en aquel entonces, bueno, Minecraft toda mi vida ha sido mi juego favorito. Hasta hoy en día, que hoy en día de hecho ni siquiera juego videojuegos, literalmente es casi imposible que yo juegue videojuegos. Cuando juego videojuegos, de hecho juego Minecraft de vez en cuando, lo jugué hace como 5 días con unos compas conectados en local, la misma conexión ahí, un mundo ahí repiola, pero eso. Yo en esas tablets jugaba copias de Minecraft porque obviamente no sabía descargar una APK de Minecraft original y tenerlo pirateado. Yo jugaba copias de Minecraft como Planet of Cubes, que era una copia de Minecraft muy buena. No sé si alguno de ustedes la conoce y la verdad era algo conocida, ¿no? Era buena porque literalmente se sentía distinto jugar eso, ¿no? Se sentía que estabas en un mundo. O sea, yo juego ese juego y ahora mismo lo abro y me pongo a jugar y es súper aburrido. Eso es súper aburrido. Bueno, aquí estoy abriendo el videojuego Planet of Cube, que lo descargué. Nunca lo juego, pero lo tengo en mi celular reciente. Porque bueno, la verdad es que me trae nostalgia. No sé, me encanta ver el videojuego. Fue uno de mis juegos más favoritos. WTF, no se cambia la pantalla. Bueno, voy a tener que jugar así. Aquí no sé ni qué carajo me está pidiendo. No puedo jugar. Creo que la música la va a cargar. Déjame bajarle un poco el volumen porque... el volumen a todo, porque, o sea, como esto graba de la mierda, tengo una tos, perdonen ahí. Ahora, ¿cómo me salgo de aquí? What the fuck? ¿Cómo me salgo de aquí? Ya no sé ni cómo salirme de aquí ahora. Ok, supervivencia solo, voy a jugar solo. Un creativo para crear mundo inicial ya de una, ya. ¿Nombre de qué cosa? Bueno, ahí pongo cualquier cosa, crear. Me acaba de empezar la tos esa tremenda que tengo. Vale, está iniciando el mundo. Esto yo lo solía jugar en multijugador. Era increíble, o sea, ya acaba de iniciar. ¿Desde cuándo? Creo que está bugueado, amigo. Creo que está bugueado. Creo que está puta tos, hermano. Tengo una tos que literalmente me está cagando el video de mierda que estoy haciendo. Vale, la razón por la que yo estoy haciendo este video, bueno, primero para empezar no tengo nada que hacer. Y segundo, es porque quiero mostrar algo que quizás le dé risa o quizás le dé vergüenza ajena o lo que sea. Y es mis primeros videos, los que hice cuando tenía creo que 10 años, sí. Me creé mi primer canal al cual le llamé, bueno, mi nombre básicamente. No, no, no.
Hola chicos, hoy estamos para un nuevo video de Boardcraft. Hoy jugaremos aquí. Ah, buen día. Vamos cuando amanece. Vamos a... Oh, lana. Necesito agarrar esto. Necesito agarrar esto. Ok, perfecto. El vecino no lo voy a molestar. Quería matarlo, pero pobrecito, debe estar durmiendo. Bueno, vamos a ir a minar. Déjame ver qué mino. Ah, no se ve bien. Yo siempre entro a este canal para, bueno, para ver los videos y reírme de mí mismo. Y pues recordar aquellos momentos en el cual literalmente tenía una tablet y me ponía a jugar videojuegos. Y con mi voz de niño rata me ponía a grabar diciendo: hola chicos, sí, un nuevo video. Y todo estúpido ahí. Era un re niño, pero ver ese video me agrada, ¿sabes? O sea, me da un poco de risa porque la verdad es que literalmente un niño rata por completo, pero o sea, mi voz suena... Me agrada demasiado ver ese video, ¿sabes? Cuando era más chico y es re piola, ¿sabes? De vez en cuando entro a este canal para literalmente reírme de mí o verlo, recordarlo. Es increíble. Y bueno, quería mostrárselo a ustedes. ¿Te imaginas que varias gente de aquí vaya a WTF me río y se nota que tengo el diente roto? No puede ser. Bueno, ¿te imaginas que varias gente de aquí vaya y vea el canal y haya más suscripciones? Vayan a ver los videos, podrían reírse, no sé. Es re piola. Y bueno, literalmente para eso hice este video, para mostrarle mi primer canal que creé en toda mi vida con mi nombre completo. Y en el canal y miren los videos, quizás se rían, no sé, o sientan vergüenza ajena. A mí la verdad me encanta ver esos videos porque, o sea, me causa como nostalgia, pues. Y bueno, ni siquiera sé qué carajo estoy haciendo aquí grabando y hablando paja y estupideces. Pero en realidad quería grabar un video, no sabía qué grabar. Intenté escribir un guión para hacer un buen video porque la verdad es que yo estaba re tranqui. Y coño, la verdad es que quería grabar un buen video. Me puse a pensar, quiero grabar un buen video para tal, bastante gente lo mire, tal, viola, quiero grabar un videazo. Pues siempre digo esa palabra, videazo, quería grabar un gran video. Pero o sea, generalmente cuando quiero grabar un gran video, o sea, es como me estreso demasiado, me pongo muy concentrado en eso tal día, a la final no puedo grabar, o sea, es problemático, ¿sabes? Pero como a la final sí quería grabar video, lo único que hice fue, bueno, si no puedo grabar un buen video, o sea, soy malísimo, la verdad, escribiendo guiones y cosas así. Aquí está escribiendo un guión, a la final no lo escribí, eran los textos que puse en este video, no escribí nada, estaba escribiendo un guión. Bueno, agarré una hoja y dije, hoy escribo un guión y hago un videazo, o sea, un videazo, videazazo, que tú lo veas y digas, wow, tremendo video. Y bueno, a la final... No soy de hacer buenos videos, tal vez, no sé, pero bueno, grabar a la cámara me agrada un montón. ¿Qué más iba a decir? No, ya estoy hablando mucha paja, la verdad. Si te quedaste hasta aquí, la verdad, pues increíble, gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Mira, todos mis videos quedan re cringe y bueno, gracias por ver. Bye.